It's 1:30 in the morning and we are heading to Tampa Airport to go to Humacao, Puerto Rico. Never have flown out of Tampa Airport, but it's the first time for everything. Let's see what that airport looks like. Made it here to the airport. Now I gotta catch a train to the terminal. This is economy parking at a level one. Going down. Yeah.
next right, then you will arrive at your destination. Tortuga, un montón de tortugas. Mira la iguana que da.
Hey, mierda ahí, ten cuidado. Parecen hojas, no son hojas. ¿Tan grande? Ok, los que quieran hacer el ejercicio y subir hasta allá, pueden subir y lo esperamos. Si desde allá esto lo hacen para los observatorios, para los que le van a hacer. No se dan el nombre. ¿Está arriba? Un observatorio. ¿Pero no? Ni viento de acá. Para la naturaleza, lo que ayuda a garantizar su cuidado y conservación a perpetuidad. En el 2010 se iniciaron los esfuerzos. Desarrollado esta aplicación y otros materiales educativos, como la señalización interpretativa que verá a lo largo del recorrido. Estos recursos educativos se enfocan en la naturaleza y las funciones de los bosques de pterocarpus y la flora y fauna que habitan en ellos. A su izquierda podrá encontrar un gazebo de información y actividades y una torre de observación de aves. Sobre estas estructuras estaremos hablando al final del recorrido. Los seres vivientes dependen de la capacidad de adaptarse a su medio ambiente para poder sobrevivir en nuestro competitivo entorno. Pterocarpus officinalis es un árbol que predomina en este bosque y es un ejemplo único de adaptaciones extremas. Conocido como palo de pollo en Puerto Rico y bloodwood en inglés, el pterocarpus es un árbol siempreverde que puede alcanzar más de 40 metros de alto y de 60 a 90 centímetros de diámetro. Sus características incluyen contrafuertes sinuosos, estrechos y de gran tamaño, madera muy liviana, látex de color rojo oscuro que se exuda de los cortes en la corteza, hojas compuestas, alternas y pinnadas impares, y vainas planas, redondas y aladas. El nombre pterocarpus se deriva del griego ptero, que significa alas o alado, como en pterodáctilos, el pterosaurio dinosaurio volador, y carpos que significa fruta. Esto es así debido a la peculiar forma de su fruto. El palo de pollo crece en zonas pantanosas de la costa, incluyendo los pantanos de agua fresca y salobre, en el lado de tierra adentro de los manglares y a lo largo de los bancos de los arroyos. Las raíces de este árbol, en forma de contrafuertes, penetran centímetros dentro del fango carente de oxígeno, ambiente en el que otros árboles no pueden crecer. A pesar de sus adaptaciones,
Este árbol y los bosques de pterocarpus en Puerto Rico fueron casi eliminados debido a que sus pantanos fueron drenados y rellenados para la producción de caña de azúcar y otros productos agrícolas, así como para la construcción de edificios. Durante el siglo XIX, en Puerto Rico se usaron los contrafuertes de los árboles de pterocarpus para hacer platos con los que se trabajaba la separación de la tierra y del oro, lavando con el agua de los ríos. Otro dato interesante sobre el uso de este árbol es que, en el pasado, el látex que emana de su corteza se exportaba desde Colombia a España bajo el nombre de sangre de dragón y se utilizaba como agente medicinal hemostático y astringente. Se ha reportado también su uso como desinfectante. La planta que tiene de frente se llama helecho gigante de pantano, Acrostichum danaifolium, una especie nativa del Caribe y una de las plantas no arbóreas más comunes en el bosque. Abunda en aquellos sectores, como este, donde el dosel del bosque ha sido reducido por varios factores, incluyendo huracanes. El desarrollo de la hoja del helecho gigante de pantano es único en este tipo de plantas. El proceso se conoce como crecimiento circinado. A medida que se forma la fronda del helecho, se enrolla fuertemente para proteger la punta tierna y creciente de la fronda, y cada subdivisión de la fronda, dentro de una bobina. Cuando esta foto se tomó, en el sitio donde usted se encuentra, había un tronco de árbol caído, cubierto con hongos. Hoy es muy difícil ver algún remanente de ese árbol. Los hongos lo descompusieron. Luego de los huracanes se pueden ver árboles caídos por todo el bosque, y los hongos haciendo su trabajo de descomposición y reciclaje de material vegetal. Este tipo de organismo también produce una variedad de compuestos que pueden ser usados con otros propósitos, como medicamentos, y también puede ser un indicador de calidad ambiental. Los hongos que crecen en la madera, las hojas y el suelo, son saprófitos, es decir, se alimentan de materiales orgánicos en descomposición. 8 estudiantes graduados de la Universidad Ana G. Méndez, recinto de Gurabo, bajo la guía de la profesora Sharon Cantrell Rodríguez, experta en micología y profesora de la Escuela de Ciencias Naturales y Tecnología, identificaron un total de 103 especies de hongos en el bosque Pterocarpus en Palmas del Mar, como parte de un estudio que duró 3 meses. Este equipo de investigación llevó a cabo 6 campañas de recolección de hongos durante los meses de septiembre a noviembre en el 2015, documentando sus hallazgos con fotografías y enumerando las características de cada uno de los especímenes. Posteriormente, se observaron sus características microscópicas y mediante el uso de claves taxonómicas, se identificaron cada una de las especies. El bosque de Pterocarpus se considera un pantano de agua dulce, donde se acumulan grandes cantidades de material vegetal en el agua y en las raíces de los árboles, lo que ha posibilitado el crecimiento de múltiples y diversas comunidades de hongos. Otro dato por destacar es que esta investigación se convirtió en uno de los primeros logros derivados de un acuerdo de colaboración con la Universidad Ana G. Méndez, recinto de Gurabo. Otra tarea llevada a cabo como parte de esta investigación fue la observación de varias especies de líquenes. Estos organismos surgen de la simbiosis entre un hongo y un alga o una cianobacteria para ayudarse a sobrevivir en el ecosistema donde se encuentran.
everything 99 in Puerto Rico. Look for the flight book. Shower caps, 99 cents. Organizer. Mira, for the door, LRV, $5.99. ¿Lo llevamos? ¿Lo llevamos? Entries, 99. Pill boxes. Hooks for the door. Yeah, lint traps. And a lavadora there. What is it? Pero no es un papel que se le pone. This is an entrance. Porque es flat. Pero eso se abre, es un collo. ¿Lleva? I don't know. ¿Lleva 91? ¿Es que work? Es que yo no sé cómo tú dijiste que se le pone el papel. Hook, washing machine cover. Mira, ¿no quieres esto? I think we got enough hooks. Toilet paper, paper towel, $1.69. Stuff to wash, clean. Doggy stuff. Mr. Bailey. And Lay's. And Lay's dog food. Sofa covers. Information. AM, FM portable speaker. Some pretty cool stuff. Look, under the counter. The swivels. And those under the... For the drawer. La gaveta. Sí, pero me gustan mucho. Motion. You call them lazy lights. You mean lazy. Es matemática.
eso. Y nosotros no te vamos a preguntar por qué tú tienes esto, porque es sencillamente qué tú tienes. Miramos tu crédito y no te preocupes que todo eso se va de 30 a 60 días. Así que no sigas con tu crédito estimado, que no vale la pena.
Pero a mí más prioridad tiene que si mis hermanos quieren vender, yo no voy a ir. That's the mayor's house. Well, that Calia, they call it in Spanish. And this fountain here has a signification, which I don't know what it is right now. Show the pigeons. Barrachina is a restaurant, but we're not gonna go eat. We're just gonna go have the piña colada, which is the original, they claim, the original piña colada. I've been there before and it does taste different. I love it the way it tastes, and since I'm here I have to go back. So usually it's packed. Let's see if there's a lot of people. And we'll take it from there. But it's right down the street. And as you can see here, there's bells down at the governor's. That's the governor's house. The other one was the mayor's house. So I see people standing out here already, so it's probably packed. Let's see how it is. As you can see here, here is La Piña Colada, 1963. This is where we're going. Here's a bar. This is what it looks like. And this is a place here. It's a restaurant type bar. But we're just getting our drink. Mira Pedro Capó. Sí.
No, lo que les dije a ellos, porque estaban los de los grandes de 13, pero sí, ya... Sí, él se los llevó. Pero estaban ahí. Tuvieron 8 años. ¿Puedo? Sí. Mi hermana, mi cuñado, me están visitando de la Florida. Ah, ok. Oye, esta Maritza Pérez que tiene acá la obra de... Urge. Gilbertito estaba ayer en concierto. Uh-huh. Ah, sí, lo vi. Lo vi. Lo van a presentar ahorita con los muchachos del taller. ¿Y tiene también un programa? ¿Cuándo un programa? Ella me envió la foto. Pues resulta que ella y yo cumplimos años en... The mayor's house, not the governor. Well, it's not the house, it's the office, as you can see, tourists. It's one of the best places to have breakfast in the morning. It's the University of Rosario. The end of the road, like my GPS says.
I'm gonna go in here into this little store on the corner, and I'm gonna get me what's called a jalda. It's a Puerto Rican kind of like a pitorro. It's supposed to be real good.